¿Qué tal? Voy a explicar exactamente cuánto cuesta tener un negocio de e-commerce, cuáles son los costes mensuales de tener una tienda online, de tener un negocio de venta de productos físicos en Internet. Voy a explicar también cuánto cuesta empezar este tipo de negocio, es decir, si estás empezando, quieres empezar de cero, pues cuánto te costaría, tanto mensualmente como en costes variables, pues empezar una marca online para acabar vendiendo un producto o productos físicos en internet con shopify también puede ser con amazon y finalmente cuánto te costará cuando llegues al punto en el que ya no estás empezando sino que ya estás vendiendo un producto y en este caso voy a explicar cuánto te costaría mensualmente en costes fijos tener pues una empresa eh, tener una tienda online, vender productos físicos en software y demás. Y también pues, los costes variables que implica tener este negocio, porque también hay unos costes que son de producto. Es decir, no solo pagas al mes unos costes fijos, que en un negocio de e-commerce son bastante reducidos, sobre todo cuando empiezas, sino también hay unos costes variables pues de comprar el producto. ¿okay? Si tú vendes un producto de 30 euros, eh, o sea, lo vendes por 30 euros, pues ese producto te cuesta fabricarlo, pues a lo mejor 3 o 4, y eso es un coste variable. O sea, el producto vale 30, pero el margen no son 30, te ha costado 4 fabricarlo, ¿vale? Entonces, la ventaja del negocio de e-commerce es que creo que es un negocio que va en aumento, o sea, es una pasada como está creciendo, y los costes de empezar son muy bajos, y la competencia es prácticamente cero, porque aunque hay mucha gente vendiendo un producto físico, no hay suficiente como para abastecer a toda la demanda que hay y también porque en redes sociales que es donde la gente acude para informarse sobre productos y donde acude para pues buscar un referente para comprarle productos ahí no hay casi competencia es decir no hay canales de youtube dedicados a ciertos nichos, ciertas industrias no hay páginas de facebook decentes por así decirlo dedicadas a esto ni cuentas de instagram ni nada de esto, de marcas, ¿vale? De marcas que dominen una industria o un nicho. Por lo tanto, la oportunidad creo que no solo está en vender productos, sino también en crear una marca en redes sociales, porque el mercado prácticamente está vacío. Es decir, dominar una industria, que es mi modelo de marketing, coger un nicho, una industria determinada, y vender un producto ahí, o productos, y prácticamente dominarla, o sea, no tener competencia. Ese es mi modelo, es pues, cómo lo hago yo o cómo lo hacemos con la marca, cómo. Os... He cambiado todo el marketing para dedicarnos a esto, ¿vale? Y creo que es una buena oportunidad, ¿vale? Luego las desventajas sería que llega un momento en este tipo de negocio que tienes que pagar, ¿vale? Tienes que crear una empresa, pagar unos costes mensuales y pagar un pedido de un producto que vas a vender. Entonces, voy a explicar primero los costes de tener este tipo de negocio, ¿ok? Vamos a ir ya con los costes, pero después de explicar esto, voy a explicar una cosa muy importante al final del vídeo, que es. Uh, otro modelo de negocio, ¿vale? En el que los costes son cero. Porque mucha gente me dice, yo quiero empezar un negocio en Internet, cosa bastante interesante hoy en día y buena idea, pero no tengo capital, no tengo nada para invertir. O me hablan de cifras muy bajas. Entonces, para empezar este tipo de negocio, aunque puedes empezar desde cero, llega un momento que tienes que hacer un pedido, tienes que invertir. Entonces, al final del vídeo quiero hacer tres anuncios importantes, ¿ok? Que uh, voy a hacer de tres cosas que voy a hacer en los próximos meses, ¿vale? Y una de ellas es un modelo de negocio sin invertir prácticamente nada, o invirtiendo cero que puede rendir hasta seis cifras, ¿vale? Para todos aquellos que me dicen que no quieren invertir o que no pueden invertir. Entonces, primero voy a ir con los costes de tener una tienda online o una marca de productos en Internet, y luego voy a explicar esto que es bastante importante, por eso te aconsejo que te esperes al final del vídeo para, para esto, ¿no? Entonces... Crear una marca, al principio, como te digo, como hablaba en otro vídeo, o hablaba en un vídeo que creo que se llama Cómo empezar un negocio de e-commerce desde cero, con cero inversión. Lo dejo al final del vídeo y en la descripción por si quieres ver ese vídeo también. Bastante interesante. En ese vídeo explicaba que se puede empezar una marca de productos con cero inversión. Primero validándola en redes sociales, ¿ok? Creando, empezando a crear un contenido, una presencia en redes sociales. Y eso te cuesta cero prácticamente. Puedes empezar un canal de YouTube, eso cuesta cero. Y el 50% prácticamente, creo que ahora ha bajado, creo que es el 40 y pico, del tráfico que va a nuestra marca, a nuestra tienda online, viene de YouTube y en YouTube no hacemos publicidad. En Facebook y en Instagram hacemos mucha publicidad y eso atrae y hace crecer mucho la marca y da muchas ventas. Pero en YouTube no hacemos publicidad y todo el tráfico es orgánico. Por lo tanto, aquí tienes en redes sociales. El coste es cero. Crear contenido, el coste es cero. Puedes crearlo con el teléfono. Nosotros hacemos muchos vídeos en directo para la marca con este teléfono y con este otro. Eh, tengo iPhones por todos lados, ¿vale? Y con los teléfonos hacemos mucho contenido para directos en, en YouTube, directos en Facebook, directos en Instagram. Y eso no cuesta nada. Puedes empezar una marca, puedes empezar a tener una presencia en redes sociales en un nicho determinado. Eh, yo que sé, en yoga. En fitness, en carpintería, en maquillaje, en lo que sea que quieras hacer o quieras vender, pues en esa pequeña industria, buscar un subnicho, y en esa industria determinada, pues apuntar con el contenido a un target y crear tu audiencia. Eso no cuesta nada, ¿vale? Cuesta cero. Entonces, puedes empezar en redes sociales por cero, puedes empezar a crear, crear contenido si tienes un teléfono con cero, luego pues te aconsejo que te compres. Pues equipo, ¿no? Nosotros agradamos con esta cámara también, que pues cuesta mil y pico euros, la lente otros tantos, ¿no? Tenemos otras cámaras también que utilizamos mucho y este equipo pues ya cuesta más dinero, pero puedes empezar con cero, con tu teléfono, haciendo, por ejemplo, directos. Y luego también la captación de leads, una cosa muy importante si vas a empezar un negocio. La captación de leads quiere decir empezar a captar uh, pues gente, ya sea por email. Con, pixelándolo con audiencias, ¿vale? Es decir, gente que visita tu, tu página o gente que ha visto tu contenido y demás, pues de alguna forma captarlos para luego poder volver a decirles algo o seguir una conversación, que no se pierdan, ¿vale? Que no, ven, no vean tu vídeo o tu contenido y se pierdan para siempre, sino que te sigan o bien dejen su email o bien uh, visiten alguna página que les digas para poder pixelarlos con el pixel de Facebook. ¿Vale? La captación de leads, vamos a poner que vale cero también, porque muchos softwares de emails, al principio, cuando no tienes más de X emails, ¿vale? Por ejemplo, el software que utilizamos para Shopify, nosotros, es un software que es muy avanzado, pero vale cero euros cuando empiezas, es decir, hasta los creo que 500 emails, vale cero. O 250 o 500, no me acuerdo, vale cero. Por lo tanto, empezar, el coste es cero. Entonces, empezar, crear una marca, vale 0,0 euros. 0,0. ¿Okay? No tienes que invertir nada. Hay gente que tiene un canal de YouTube que habla de maquillaje y tiene cientos de miles de seguidores y esa persona le ha costado prácticamente cero empezar y puede empezar a vender un producto propio, suyo, cuando quiera, ya empezando a pues un modelo de negocio como voy a explicar ahora y puede empezar un, un negocio que potencialmente puede ser millonario, puede ser de siete cifras al año. ¿okay? Entonces... Crear esta audiencia le ha costado cero. Luego, aquí tengo una cosa que he puesto aquí crecimiento y este crecimiento aquí se supone que tú ya estás pensando en modo negocio, ¿no? Tú ya estás creciendo y estás empezando a tener una página web y estás empezando a invertir en publicidad. La publicidad yo fundamentalmente la hago en Facebook e Instagram. La publicidad se hace desde Facebook siempre desde Business Manager y Puedes invertir desde 5, aquí he puesto euros, pero son 5 dólares al día, es el coste mínimo para empezar a hacer publicidad. Y puedes hacer 3 días si quieres de publicidad, no tiene por qué ser todos los días, pero bueno, te aconsejo cierta consistencia en las campañas. Puedes empezar a amplificar esta marca, o sea, es decir, a crecer en redes sociales, a empezar a crecer en ese nicho por 5 euros al día. O 5 euros al día durante 10 días o hacer pequeños, pequeñas campañas, no tiene por qué ser 5 euros al día todos los días del año. Y eh, con esto lo que haces es amplificar los vídeos, es decir, no solo tienes vídeos que crecen orgánicamente, sino mi estrategia es tener vídeos que los subo orgánicamente, o sea, nativamente, perdona, a Facebook y les pongo publicidad. Yo invierto más en publicidad porque yo, nuestra marca, no yo, sino nosotros, estamos eh, vendiendo ya, ¿ok?, mm, Decenas de miles de euros al mes. Por lo tanto, nosotros invertimos más porque el retorno es mucho más de la inversión. Y no solo invierto en amplificación, sino también en retargeting y otra serie de, de cosas. ¿no? Entonces, aquí pongamos que estás eh, amplificando. Y como te digo, la estrategia de amplificación para mí es un vídeo subirlo nativamente a Facebook, aparte de a YouTube. El mismo contenido lo puedes aprovechar para las dos plataformas. Y ese vídeo lo optimizamos para que, o bien, lo vea la máxima de gente posible del nicho que queremos. Esto lo explicaré en un vídeo más técnico con ciertas audiencias que creamos o bien para que el vídeo eh, se viralice de otra forma, que la gente lo comparta, que la gente comente, que la gente le dé like, ¿vale? Entonces, este vídeo invirtiendo un mínimo de publicidad lo pueden ver potencialmente millones de personas. Esto amplifica tu marca por un lado exponencialmente es decir, estás llegando a muchísima gente que te empieza a conocer, estás creciendo en redes sociales, puedes hacer que te sigan en YouTube, es decir, decir, sígueme en YouTube y amplificar también en YouTube todo esto, o puedes también, eh, por un efecto cascada, hacer que te sigan en Instagram. Y en Instagram hoy en día, para comunicarte con tu audiencia, ya sea en directos, en historias y demás, a nosotros en la marca nos va muy bien porque mucha gente ve las historias, mucha gente ve los directos, y. Puedes comunicarte gratis, sin pagar por retargeting, con tu audiencia cuando quieras. Puedes hablarle de productos, puedes hablarle de lo que quieras y puedes tener muchas ventas que vengan de ahí en el futuro cuando tengas un producto con estas redes sociales. Por lo tanto, estos 5 euros al día uh, lo que harán es que tengas una audiencia. Por un lado, que te conozcan más, amplificar más seguidores y de todo. Y por otro lado, esa gente que está viendo el vídeo, esa gente que te está siguiendo, esa gente que te que ha visto cierto tiempo del vídeo, esa gente a su vez es una audiencia a la que luego le puedes hacer otra vez publicidad. Esto es más avanzado, esto ya entramos en publicidad de Facebook, ¿ok? Pero es una cosa que es muy interesante, esa gente no se pierde, no estás invirtiendo cinco euros y se van a, a nada, a ningún sitio, sino que son audiencias que quedan ahí y luego será la gente a, a la que tú le puedas vender tu producto final y esto no me gusta llamarlo clientes potenciales sino que son pues directamente seguidores o fans que les gusta lo que haces les gusta el contenido que haces y luego los más fans dentro de los fans serán los que te compren el producto ¿okay? luego aquí he puesto Shopify 29 euros al mes o 29 dólares al mes estos son dólares luego lo cambias a euros si vives en España sino pues en dólares o en pesos o en el país que estés y esto lo he puesto aquí porque es interesante empezar cuando creces a tener una página. ¿Vale? Primero, para pixelar a la gente, poner un pixel de Facebook dentro de la tienda de Shopify. Si tu objetivo final es vender productos físicos, tu dominio o tu activo ¿no? de, en la red tiene que ser pues, una tienda con Shopify, es lo que te aconsejo. Y esto vale 29 dólares al mes, ¿okay? Y como te digo, aconsejo tener ya en esta etapa, pues no hace falta tener una, una página en este momento, puedes simplemente invertir en publicidad para ir creciendo en redes sociales. Tener, pues intentar tener mínimo 10.000 seguidores en YouTube, en Instagram y en Facebook y luego crecer y crecer cada vez más y no tener página web. O sea, es opcional, pero te aconsejo tenerla, como te digo, para pixelar a la gente y crear audiencias que visiten la tienda. Por ejemplo, no solo, eh, pues, o sea, no teniendo una página de producto, porque en esta etapa aún no tienes producto, pero teniendo, por ejemplo, una recopilación... De vídeos o un tutorial más avanzado, donde pues, te explicas más cosas, pero para que visiten la página de Shopify, aunque sea un artículo, no sea un producto, y poder pixelarlos. ¿okay? Luego, para que empiecen a familiarizarse con tu página y tal. Pero bueno, esto es opcional, ¿vale? Shopify, 29 dólares al mes, pero sobre todo en esta etapa de crecimiento, la publicidad es lo más importante. Y todo esto. Pongamos que si te gastas 5 euros al día durante todos los días del mes, pues son 180 euros al mes. Aquí estamos eh, teniendo un gasto fijo mensual que puede ser desde 100 euros, no hace falta que te gastes 180, pero si quieres crecer y quieres acelerar ya el negocio, pues hasta 180 euros puedes gastarte al mes, ¿ok? Puedes seguir creciendo orgánicamente en YouTube, no gastarte nada en publicidad y seguir creciendo hasta que llegue el momento de vender el producto. Pero si quieres acelerarlo, yo te aconsejo mi estrategia con Facebook, que es eh, una estrategia en la que aceleras totalmente el crecimiento en redes sociales por muy poco coste. ¿no? Entonces, aquí ya estamos empezando a vender. En esta tercera etapa empezamos a vender un producto físico, y aquí así o sí tienes que pagar por Shopify, 29 eh, euros al mes, he puesto aquí, pero son 29 dólares. O Amazon, si quieres empezar a vender en Amazon, por ejemplo, un producto, son 39. Dólares al mes, aquí he puesto euros, pero bueno, contando impuestos y demás, pues al final acaban siendo pues 39 euros más o menos. Y lo bueno es que estos costes fijos son muy bajos en estas plataformas, gracias a que, por ejemplo, Shopify, ¿vale? Todo esto lo dejo en la descripción, ¿vale? Todo, todo lo que voy a mencionar y vídeos relacionados y el vídeo de cómo empezar desde cero, lo dejo en la descripción, o al final del vídeo, en las tarjetas, para que lo consultes tú. Con más tranquilidad, ¿ok? Y Shopify lo bueno que tiene es que es un software que en realidad vale miles de euros al mes. O hacer una página con Shopify vale miles de euros, pero vale tan barato por las tasas o las comisiones que cobra, ¿vale? Estos son los costes que tienes que contar. Es 2% por transacción, pero eso te permite empezar desde cero. Tú, por ejemplo, estás empezando un negocio de e-commerce y dices, yo no quiero atarme y tener unos costes fijos de 500 euros al mes, no tengo que pagar unos costes fijos muy elevados cada mes porque aún no he validado el negocio, pues lo que te permite estas, estas comisiones de 2%, aquí abajo, ¿vale? Es poder empezar con un plan de 29 dólares, muy bajo, pero pagar más comisión. Y luego tú vendes más, empiezas a vender 20.000, 30.000 euros al mes en tu tienda online, pues te pasas de plan. A otro más elevado y pagas menos comisión y ya está hay gente que dice es que shopify tienes que pagar pues comisiones costes de transacción pero esos costes es lo que te permite empezar un negocio a bajo coste sin unos costes fijos pues elevados ¿no? para mí esto es una de las ventajas más importantes que hay hoy en día que la mayoría de softwares como voy a explicar ahora eh, puedes empezar con cero es decir no tienes que ya pagar 300, 500 euros al mes por el software. Puedes empezar con cero y si creces empiezas a pagar, ¿no? Esa es la idea, de que puedes empezar con muy poco dinero y Shopify, software de email marketing y demás aplicaciones de Shopify, lo bueno es eso, que puedes empezar sin pagar nada, pagando prácticamente cero o muy poco y luego si te, si te va bien el negocio y si vendes, pues ahí empiezas a pagar. Pero bueno, ahí estás ganando dinero ya y ya no te importa pagar, ¿no? Entonces pues aquí tenemos Shopify, si vas a vender un producto, software y aplicaciones para Shopify, como software de email marketing, te aconsejo 100% que tengas un software de email marketing, ¿vale? Para hacer retargeting constantemente, automáticamente. De ahí vienen muchas ventas. Y esto al principio vale 0,0, ¿vale? Y esto vale 0 porque como te digo al principio, si no tienes muchos emails... Vale cero. Luego, a la que tienes pues mil emails, ya tienes que empezar a pagar 25 dólares al mes, 50 dólares al mes, pero en ese momento en el que estás pagando esos 25, 50 dólares al mes, en ese momento ya estás ganando a lo mejor 10.000 euros al mes. Por lo tanto, es un momento en el que ya no te importa pagar un coste fijo mensual más elevado. Luego, programa de contabilidad. Esto sí que tienes que pagarlo si empiezas a vender. Uh, puedes no pagar ningún programa, utilizar Excel, ¿vale? Pero, por ejemplo, si vives en España y utilizo un programa de contabilidad que va muy bien porque automatiza todo. Es decir, entra a la venta digital, física, de Shopify, de Amazon, de lo que sea. Te contabiliza la venta, lo que tienes que pagar de IVA. Uh, se sincroniza con una gestoría que yo tengo que va súper bien. Es muy barata, ¿vale? Creo que son 30 y algo euros al mes. Aquí he puesto 50 euros mínimo, pero bueno, porque no tienes por qué utilizar esta. Pero. Lo automatiza todo, es decir, te, pre te presenta las declaraciones de IVA todos los meses. Eh, si vendes un producto en otro país que no sea España, pues no te contabiliza el IVA. Si, o sea, no facturas IVA, si vendes, por ejemplo, en Francia un producto y lo envías a Francia desde España, pues automáticamente te dice el IVA que tienes que pagar a Francia y al final del trimestre ellos se encargan de todo. Y es una cosa que automatiza todo. Por lo tanto, si vendes en Europa o en España, bastante. Obligatorio, por así decirlo, tener un software como este. Yo de momento no he encontrado otro que haga todo esto. Dejo en, en la descripción todos los softwares, todo esto que, que utilizo, ¿ok? Y pues todos los programas que utilizo de. este programa en concreto de contabilidad también, para uh, rastrear la IP y saber cuándo tienes que pagar el IVA, cuándo no, cuándo uh, tienes que pagar el IVA en otro país. Y Cómo automatizar todo este proceso, ¿ok? Creo que es muy importante si vendes en, en España, especialmente estos 29 euros al mes, porque automatiza todo el proceso. ¿ok? Si no hacerlo manualmente cada mes o cada trimestre, contabilizar todas las ventas en Shopify y todo es una pesadilla que, la verdad, no, no te aconsejo que lo hagas. Ahora bien, ponle que estás en otro país, eh, a lo mejor quieres empezar sin utilizar un software de contabilidad y hacerlo, pues, manualmente, pues. Esto sería cero. Luego, gestoría, como te digo, puede valer entre 50 y 100 euros al mes, ¿vale? La gestoría. Esto, yo personalmente, odio la contabilidad. Odio tener que hacer cálculos de cuánto IVA tengo que pagar, cuánto... O sea, todo esto, o pasar los gastos y todo esto, bueno, los gastos... Tienes que pasar los dos que son manuales, ¿vale? Pero contabilizar todas las ventas, que son los movimientos que más hay al mes. Es decir, un gasto puedes tener un software, puedes tener un pedido, puedes tener una cosa. Y son pocos, ¿no? Pero las ventas, ¿vale? Que tienes 30 ventas al día. Contabilizar cada venta, para mí, eh, es una pesadilla. O sea, es una cosa que... Uh, presentar las declaraciones, contabilizar las ventas... Entonces, tanto el programa de contabilidad como la gestoría creo que merece la pena pagarlo. O sea, 50, 100 euros al mes, depende. El mío, si eres autónomo, vale 30 y algo. Si eres empresa, a partir de 100, ¿vale? La gestoría que utilizo yo en España. Y en México creo que vale 150, una cosa así. Pero bueno, tenemos varias empresas con ellos, por lo tanto, uh, no sé cuánto valdría tener una sola empresa. Entonces, la gestoría, importante que te presentes las declaraciones, software de contabilidad. Lo considero bastante importante también para automatizar el proceso. Y luego aquí he puesto publicidad, coste fijo, entre 10 y 20 euros al día, porque tendrás que tener una estrategia de publicidad de amplificación, es decir, para cada vez llegar a más gente, o para crear pues presencia de tu marca, o simplemente subes un nuevo vídeo y le quieres dar amplificación a gente que ya te conoce o a nueva gente. Estos son 10 euros al día, o 5, lo que quieras y aparte tendrás que tener puesta en marcha cuando ya empiezas a vender ya tienes un producto a la venta una estrategia de retargeting ya sea dinámico o sea automático o manual o sea cada mes decir a la gente que ha visitado la página a la gente que le interesa un producto pero no ha comprado hacerle retargeting para que vengan y te compren y aumentar las ventas hacer nuevos clientes y demás ¿ok? o poner en la cara de la gente pues nuevos productos que saques y demás vale y esto, ten en cuenta que esto ya no es un gasto. Esta publicidad de 5, 10, 20 euros al día, esto no es un gasto. Esto ya estás vendiendo producto. Es decir, que cada vez que pongas publicidad, en otro vídeo lo, lo compartí, cada vez que haces una campaña de publicidad, te, digamos, devuelve más de lo que gastas. Por lo tanto, para mí, en este momento... Ten en cuenta que ya estás vendiendo, ya estás ingresando dinero, 3.000, 10.000, 20.000, 80.000 euros al mes, no sé cuánto estés ingresando en este momento, depende del potencial de tu industria, y del producto y cuánto vendas, pero ya estás ingresando dinero y cuando tú pones en publicidad, hay un retorno de la inversión. ¿Okay? Okay. O sea que en este momento ya estás vendiendo, ya no es gasto ni crecimiento, sino que es una inversión que tiene retorno pues, casi inmediato. ¿no? Entonces, aquí ya estás gastando. El empezar a vender un producto online en Shopify, a lo mejor utilizas Amazon también, ya va desde 400 más o menos euros al mes hasta 700 y pico, ¿vale? Aquí estamos contando, pues que estás pagando una tienda online, estás pagando gestoría, software de contabilidad y publicidad, cuatro cosas. Luego puedes pagar también Amazon, a lo mejor también estás ayudándote de Amazon para vender, cosa interesante. Por ejemplo, si estás en España y el producto encaja con Amazon, no veo por qué no. Vender también en Amazon y ayudarte de Amazon para aumentar las ventas, ¿no? Entonces aquí empezar a vender, ten en cuenta que ya estás ingresando dinero, ya estás vendiendo un producto en el mercado, ¿vale? Y los costes fijos, fijos mensuales, serían estos, ¿vale? Entre 400 y 700 y pico. Aquí he puesto entre comillas que tienes que pagar autónomo si vives en España, porque es un gasto mensual también, tienes que pagarlo mensualmente, pero. Autónomo es una cosa que a lo mejor no tienes que pagar porque vives en Estados Unidos o vives en Latinoamérica, y ahí no tendrías que pagar esto, por eso no lo he incluido, y no he puesto una cifra, ¿no? Y en España, si empiezas eh, y nunca has sido autónomo, creo que ahora hay ventajas, que pagas solo pues 50 euros al mes, ¿vale? Luego ya pagas el total, pero es una cosa que tienes que pagar sí o sí. O sea, si tienes cualquier tipo de negocio en España, pues tienes que ser autónomo. O sea, aunque vendas churros en la calle, aunque seas electricista, aunque tengas cualquier tipo de negocio en el que estás, pues, por libre, ¿no? Que no es, tienes una nómina de una empresa, pues tienes que pagar autónomo. Por lo tanto, es un gasto que tienes que tener sí o sí. Y en España tienes que pagar autónomo, en otros países no. Pero en España, pues, si eres autónomo, pues tienes una serie de prestaciones también, ¿ok? Eh, tienes, pues, un hospital al que puedes ir, una mutua, ¿vale? Eh, tienes sanidad pública si eres autónomo tienes unas prestaciones que te cubre la seguridad social es decir tiene una serie de ventajas el hecho de vivir en España y pagar esta cuota que en otros países no las tienes en Estados Unidos si vives en Estados Unidos no pagas nada al mes por tener una empresa pero si te pasa algo pues tienes que pagar el hospital y si tienes que pagarte un seguro médico te sale más caro que pagar autónomo por lo tanto si sí, tienes un gasto de autónomo si vives en España pero pues es lo que hay y tiene prestaciones interesantes y tiene unas ventajas vivir en España que no tiene vivir en Estados Unidos, por ejemplo, ¿ok? Entonces, los costes variables son los costes del de producto y aquí he puesto comisiones, ¿no? Comisiones de Shopify, cuando vendes con el plan de 29 dólares al mes, pagas 2%, pero si vendes poco, 3.000 euros, por ejemplo, al mes, pues esto no te importa, ¿vale? No te afecta pagar 2%. Y si empiezas a vender mucho, empiezas a crecer y vender pues 10.000, 20.000 euros al mes, pues simplemente te cambias de plan al de 70 y pico dólares y pagas un 1% de comisión. Que vendes 80.000 euros al mes y ya tienes un negocio de 7 cifras, pues te pasas al de 300 dólares al mes, ¿ok? A este plan. Que me dices, mira, vendo en varios países como nosotros y... ¿Gano millones o vendo millones con la tienda online? Pues te pasas a Shopify Plus, que es lo que tenemos nosotros. No sé si está por aquí. Shopify Plus, este es el programa que utilizamos nosotros. Pagamos 2.000 dólares al mes y no tenemos comisión. Es decir, pagamos cero comisión por todas las ventas y tienes derecho a 10 tiendas online, ¿vale? Entonces, como ves, pues depende del crecimiento que tengas. Pagas muy poco al mes, más de comisión, o pagas más al mes y menos comisión. Cuando ganas 7 cifras o vendes 7 cifras al mes, no te importa, créeme, pagar 300 euros por un software y no pagar comisión o pagar 0,5%, ¿ok? Entonces luego pues, puedes tener también comisiones de Amazon si vendes en Amazon. Y estos son costes variables. Aquí he puesto primer pedido, porque aquí ya, si empiezas a vender, tendrás el coste de hacer un primer pedido. He puesto eh, Minimum Viable Product aquí, ¿vale? Que es mínimo producto viable, eh, MVP. Y esto es porque yo te aconsejo que cuando empiezas a vender hagas un pedido mínimo. Si son 500 productos, 500 unidades el pedido mínimo, pues 500 unidades. Si te dicen que el mínimo producto, tu proveedor son 1000, pues 1000. Y si vendes, por ejemplo, estás en la industria de yoga y quieres vender pantalones o leggings para yoga, pues un pedido de un solo producto, ¿vale? Un modelo de leggings de yoga o una esterilla de yoga. Estoy poniendo ejemplos por poner, ¿vale? Uh, o un cojín de, de yoga, o sea, un solo producto, ¿vale? Para hacer el mínimo producto viable. Es decir, no inviertas un dineral en un primer pedido, sino vende un primer producto sencillo. A lo mejor quieres vender, empezar a vender un producto de ropa y en vez de directamente ir a China a e importar un producto, que puedes hacerlo perfectamente... Puedes ir tranquilamente a un proveedor local y, decirte, imprime, y decirle imprímeme o hazme estas camisetas o, o lo que sea eh, y ponles mi logo y luego las puedes modificar tú si quieres o que el proveedor te lo haga. Y aunque te cueste más la unidad que, que en China, por ejemplo, por volumen, aquí puedes hacer un pedido mínimo más eh, cómodo y puedes empezar a validar la idea, a vender un producto. Y cuando el producto ese despegue, pues, o vende, ves que despega y vende mucho, pues puedes ir a China, por ejemplo, que te lo manufacturen en más cantidad y a menor coste. ¿vale? Porque en China no solo es que la mano de obra sea más barata y el producto sea más barato en sí, sino que es el, la cantidad también. Es decir, cuando tú pides muchas unidades, es cuando te sale más barato. Si pides mil unidades, el producto te sale más barato y tú lo puedes revender por más. Si tú vas a China y pides una unidad, te va a salir igual de cara que si lo pides en Europa, prácticamente en muchos casos, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer aquí es pedir cantidad para que te salga más barato y tener un margen. Si tú lo vendes por 30, que a ti te cueste 4 o 3 la unidad, pero porque tú estás fabricando miles, estás haciendo un pedido de miles. Es decir, cuando Apple hace un pedido a China de iPhone, pues le cuesta poco, no solo porque es China, Podría fabricarlo no en Estados Unidos también o en cualquier sitio, sino por cantidad. O sea, no cuesta lo mismo decirle a China, fabrícame 10 unidades de esto, te va a costar igual de caro que hacerlo aquí, que decirle fabrícame 1000. Ahí el coste disminuye mucho. ¿vale? Entonces ahí, cuando tú validas la idea, o con el primer producto, como quieras, puedes hacer un primer pedido y gastarte entre 1.000 3.000 euros y primero intentar vender un producto, ¿ok? Validarlo. Aquí ya se supone que has. Uh, validado el producto con tu audiencia y ya sabes qué quiere tu audiencia ya a lo mejor has hecho un uh, prelanzamiento del producto ok ya has dicho bueno pronto voy a sacar mi línea de productos o lo que sea de mi nicho vale y ya la gente ya la tienes pendiente de ese producto por lo tanto a lo mejor aquí el prelanzamiento pues ya la gente la tienes validada y ya sabes que va a comprar entonces luego este coste variable puede ser, por ejemplo, pues 4 euros por unidad, 3 euros por unidad. Depende de lo que te cueste el producto, del pedido que hagas y depende de las comisiones también. Pero esto es una cosa, la comisión que no pagas si no vendes. Por lo tanto, interesante para los que empiezan. Y el coste fijo al mes, pues depende de la cantidad de unidades que vendas, ¿ok? Si pongue, pongamos que el coste son 400 euros, ¿no? 400 euros y tú vendes... Pues pongamos 1000 unidades al mes de un producto. Pues divides 400 por 1000. El coste fijo de vender cada producto serían 40 céntimos de euro. ¿okay? Es decir, no has de verlo como coste fijo mensual de 400 euros al mes, sino cada unidad, cuánto coste fijo tiene. Y esto sería pues 4, um, 40 céntimos de euro por unidad. Si vendes 300 unidades, estás empezando y vendes pues una. Unas 10 unidades al día del producto, pues serían 400 euros dividido por 300, sería 1,33 euros vender cada producto en coste fijo, sumado al coste variable. Pongamos que el coste variable son 3 euros, pues serían 4,33, coste total de vender un producto, ¿ok? Coste fijo de tenerla en el negocio, tienda online, gestoría, todo, publicidad y demás, más coste variable de vender el producto, es decir, el producto en sí, el coste del producto y las tasas. Entonces, esto es algo que, bueno, eh, un modelo de negocio que nosotros tenemos eh, es un negocio que potencialmente, pues, estos son los costes, obviamente, pero el potencial de ingresos son es millonario. Ventajas de tener este negocio es un negocio que es escalable, cada vez vale más dinero, eh, cada vez tiene más ingresos, es un negocio que tiene una tendencia que cada vez van a aumento y es un negocio que puedes vender, es un negocio que tiene un valor, tú estás invirtiendo en un negocio y al cabo de unos años, si lo quieres vender, puedes venderlo pues por lo que quieras, ¿no? Por lo que valga el negocio, obviamente, pero nosotros, nuestra marca, si ahora la pusiéramos en el mercado a la venta, pues valdría millones de euros. Entonces, todo lo que hemos hecho, todo este esfuerzo, tiene una acumulación que luego puedes vender. Desventajas del negocio, porque también tiene desventajas. Es un negocio, otra ventaja es que puedes empezar desde cero. Pero las desventajas es que en cierto momento, llega un momento en el que si quieres vender productos físicos, la desventaja es que tienes que crear una entidad o autónomo o empresa. Tienes que empezar a pagar unos costes que son muy bajos, pero tienes que empezar a pagarlos, y tienes que hacer un primer pedido. Es decir, llega un momento que tienes que poner dinero sobre la mesa, hacer un primer pedido, tener un primer producto por Pocas unidades que pidas, tienes que empezar a invertir dinero, ¿ok? Entonces, uh, es un negocio viable, puedes empezar con muy poco dinero, pero tienes que invertir en algún momento. Entonces, para mí, uh, dropshipping no es un modelo de negocio que a mí me encante, es viable perfectamente, pero a mí no lo hago. Y para mí no es un negocio que me encante, por lo tanto, no lo puedo aconsejar en este canal si no creo en él, ¿ok? Pero el anuncio que quería hacer es aparte de otras dos cosas son tres anuncios muy importante es que por un lado la gente que me escribe y me dice quiero empezar un negocio de internet pero no tengo capital qué hago por dónde empiezo vale esto es una de las cosas que quiero hablar pero voy a empezar por el principio primer anuncio eh, vender en Amazon ok es uno de los negocios que es más fácil empezar a vender es decir no hay que pasar por todo este proceso de Validar una marca en redes sociales, de tener una tienda online, de hacer email marketing. Todo esto no hay que hacerlo. Es decir, desde la semana 1 puedes empezar a ver ventas en Amazon. Yo en los últimos años he vendido en Amazon diferentes marcas de fitness, de cocina, calcetines. Y pues 10 ventas al día las conseguía fácilmente, ¿ok? Ahora solo vendo una marca de cosméticos. Y es una cosa que es muy fácil empezar, ¿vale? Pero en Amazon es interesante... Uh, llegado a cierto punto, crear una marca fuera de Amazon. Es mi punto de vista, es lo que yo creo que es el futuro. Ahora mismo en Amazon puede haber mucho cash, puede haber mucho dinero, pero creo que en el futuro tener una marca fuera de Amazon es el futuro. Es uh, en redes sociales tener tu marca y vender en Amazon. O en redes sociales tener tu marca, crear contenido, crear tráfico también desde fuera de Amazon y vender en Amazon y. o oh, Shopify también, ¿ok? Porque es un negocio. Que tú puedes hacer crecer cada vez más, crear audiencia, crear una marca que luego puedas vender si quieres o no vender, pero amplificarla todo lo que quieras. Y es, creo, lo ideal cuando vas creciendo. ¿okay? Aunque vendas en Amazon y ganes mucho dinero, hay gente que gana millones de euros vendiendo solo en Amazon, pero de cara al futuro, a los próximos años, es interesante también sacar la marca de Amazon. Por lo tanto, la primera, el primer anuncio es que. Eh, el curso de Amazon en el que muchos estáis, que está basado en Estados Unidos. En los próximos meses, esto lo haré de golpe, lo voy a actualizar totalmente y e incluiré Amazon España, cómo importar a España, cómo tener una empresa en España, contabilidad en España, cómo hacer toda la parte de esta en España okay? eh, y Europa, porque es lo mismo. Voy a incluir también pues, cómo crear una marca más allá de Amazon, okay? otras fuentes de tráfico y demás. ¿Y cómo crear el negocio de Amazon con más proyección de futuro? Aunque te esté yendo bien ahora, pues cómo lo puedes amplificar. Y esto no voy a crear otro curso, será el mismo, o sea, la gente que ya esté dentro, pues ya tendrá acceso a todo esto. Pero esto lo haré de golpe, no iré subiendo contenido, sino que llegará un momento, en unos meses, que verás que el curso contiene otro curso dentro, el doble de contenido, y esto los que estáis dentro, pues simplemente, pues ya lo tendréis, ¿ok? No, no voy a crear ni otro curso para... España, ni para Europa, ni nada de Amazon, sino que será el mismo, todo el contenido irá dentro del mismo curso. ¿okay? Y pues más actualizado, más uh, también para Europa, porque ahora está basado en Estados Unidos, en mi estrategia de ventas de Estados Unidos hasta ahora. Y lo quiero actualizar también para España, Europa, y más fuentes de tráfico y más estrategias para también aprovechar Amazon de otras formas. ¿okay? Sea cual sea tu situación, vendas donde vendas, aprovechar Amazon para conseguir clientes también, por ejemplo. Muy importante, eh, si estás dentro del curso, no tendrás que pagar más. A lo mejor subo el precio cuando actualice el curso, no lo sé, a lo mejor lo subo un poco, pero si lo compras y ya estás dentro, no pagarás más. ¿okay? Segunda noticia importante es que nuestro negocio de Shopify, o no de Shopify, nuestra marca de productos cosméticos, ¿okay? pues en los últimos meses hemos conseguido duplicar las ventas en Shopify con nuestra estrategia de marketing en redes sociales, nuestra estrategia de email marketing, nuestra estrategia de contenido, de tráfico de YouTube, tráfico de Instagram, de Facebook. Y tenemos una estrategia en la que nosotros tenemos nuestro nicho, nuestra industria, y dominamos esa industria, no solo con los productos, sino con redes sociales, ¿ok? Y toda esta estrategia la quería compartir también, pero más detalladamente. Y estoy trabajando pues, en esto, en un proyecto en el que quiero hacer Um, un entrenamiento desde principio a fin de todo lo que hacemos con nuestra tienda online y todo lo que hay detrás de un negocio de siete cifras, ¿ok? De una tienda online que ahora mismo pues vale millones de euros y desde el minuto cero de cómo empezar a crecer en redes sociales, a explorar nichos a dónde puedes crear contenido, cómo puedes empezar a tener una audiencia, publicidad, bla bla bla, pasando por crecimiento, publicidad en redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook Uh, crear contenido y tráfico en YouTube, crear contenido y tráfico en Instagram y Facebook, publicidad en Facebook, a todos los niveles, expansión, retargeting, publicidad dinámica, email marketing, estrategia de email marketing, ¿vale? Shopify, como tener una tienda online que convierta, estrategias de ventas para aumentar las ventas, toda la estrategia, todo lo que hacemos detrás de, de la tienda online, de una tienda online de siete cifras, pues todo incluido ahí, ¿vale? Quiero compartir eso, y es una cosa en la que aún estoy trabajando, esto no está disponible aún, pero espero tenerla dentro de, pues, un mes o dos, ¿ok? Ahí estará todo, o sea, es decir, no voy a hacer... Hay gente que lo hace por separado, ¿no? Email marketing, toda la estrategia, cómo captar leads, otro, otro entrenamiento, pero creo que es algo que todo va junto, es decir, no puedes tener una tienda de Shopify sin email marketing, no puedes tener... Uh, una tienda online sin hacer publicidad en facebook no puedes no puedo decir cómo hacer publicidad en facebook sin explicar cómo aprovechar esa publicidad para hacer retargeting con, con email marketing está todo tan ligado que sería absurdo explicar una estrategia de publicidad en facebook por ejemplo por separado sin explicar cómo optimizar una página de shopify para convertir más ventas o para uh, que te vuelvan a comprar los fans o seguidores o los clientes que ya tienes, ¿ok? No tiene sentido. Y luego, finalmente, tercera, tercer anuncio es que los que me dicen, quiero empezar un negocio desde cero, quiero empezar un negocio en internet, veo que hay una oportunidad y la hay, pero no quiero invertir nada o no tengo dinero, me hablan de capital muy barato, muy, muy bajo, perdón, y siempre hay que tener un poco de cojín, ¿no?, para hacer un primer pedido de un producto y tal. Es un, el e-commerce es un negocio que. Puedes ganar millones, potencialmente millones de euros fácilmente, pero um, tienes que invertir. Entonces, si no quieres invertir, si no quieres invertir ni un solo euro o quieres tener un negocio que no quieres atarte, no quieres tener una empresa, no quieres tener una atadura de productos físicos ni nada, hay un modelo de negocio que puede irte bien. Yo, por ejemplo, estoy asesorando a algún que otro amigo para que quiere tener su propia línea de productos físicos y le asesoro, pues. Con esta estrategia que acabo de decir, estamos empezando en redes sociales, cerca de 10.000 seguidores ya en YouTube, a los suscriptores, subiendo pocos vídeos, y ya se está haciendo un nombre, una marca, y luego, pues, al final será vender sus, sus propios productos. ¿Ok? ¿Está yendo bien? Y también tengo otros amigos que algún otro amigo le estoy asesorando para que empiece un negocio, un modelo de negocio, pero eh, esta persona quiere viajar, quiere libertad total, no quiere atarse, no quiere tener... Ningún tipo de stock, ni empresa, ni nada. Simplemente quiere ganar desde 3.000 hasta 10.000 euros al mes con internet, creando algo, igualmente algo que vaya aumentando en valor con los años, una presencia en redes sociales, pero sin producto. Entonces, este tercer modelo de negocio es un modelo de negocio en el que yo creo también. Yo, sin ser mi modelo de negocio, facturo a lo mejor dos, entre 2.000 y 3.000 euros al mes solo con esto, sin proponérmelo, es decir, siendo totalmente secundario a todos los modelos de negocio que tengo, porque me concentro en productos físicos. Y hoy en día hay una oportunidad abierta, ¿vale? Que muy poca gente está aprovechando para eh, poder crear un negocio alrededor de esto. ¿okay? Entonces, hablaré de esto también, para los que no queréis invertir nada, podéis tener tranquilamente un canal de YouTube que facture 3.000, 10.000 euros al mes, misma estrategia, publicidad también. Un poco diferente, sin Shopify, si el email marketing totalmente diferente, la publicidad totalmente diferente, aunque con la misma base, y poder hacer crecer una marca en redes sociales, una autoridad en un nicho, pero sin producto y facturando bastante dinero también. Evidentemente con menos margen, pero sin ninguna atadura ni nada para los que estáis en una situación en, las, en la que no queréis invertir dinero, ¿ok? O tenéis otro, otra idea de, de negocio en Internet. Entonces... Muchos estáis en mi lista de, de emails y explico más o menos cosas sobre Amazon, importación y demás, pero he querido crear otra lista en la que, pues como te digo, no hay eh, ningún entrenamiento disponible aún, pero quiero explicar con una serie de emails este modelo de negocio que tenemos, por un lado el de e-commerce, cómo hemos crecido tanto, cómo hacemos publicidad para crecer tanto, cómo puedes empezar desde cero, cuál es nuestra idea o estrategia de marketing para dominar una industria, ¿ok? Todo esto lo quiero explicar, ¿vale? Una serie de emails, este modelo de negocio un poco más explicado. Luego también quiero explicar el otro modelo de negocio, ¿okay? esto, Por un lado, el negocio de e-commerce, de pues, Shopify, Amazon, la idea que tengo de cómo hacer crecer un negocio de productos físicos, todo lo que hay detrás de eh, un negocio de e-commerce, de Shopify y de Amazon, de siete cifras, ¿ok? Nuestro negocio, explicado un poco más con texto, con ejemplos y demás, en una serie de emails. Y aparte, este otro modelo de negocio en el que sin invertir nada pues puedes ingresar también pues de entre 3.000, 10.000, hay gente que gana millones de euros al mes, al año perdón, con este modelo de negocio, pues dejo el link en la descripción, te llevará a una página o a las tarjetas también, por aquí aparecerá una tarjeta y ese link te llevará a un sitio en el que tienes que dejar el email y simplemente ese email servirá para hablarte de estos modelos de negocio, es decir, desgranar un poco una serie de emails explicándote cómo hemos crecido hasta siete cifras con la tienda online y por otro lado, cómo puedes empezar un negocio desde cero, este otro modelo de negocio del que te he hablado y también cualquier actualización que suponga pues, un cambio importante en, el, en la forma en que hacemos eh, publicidad, marketing y demás, pues la enviaré por ese email. ¿okay? Es simplemente para compartir mis negocios, una forma de eh, estar pues, compartiendo y siendo transparente con los negocios, cómo me funcionan, cuánto facturamos, cómo lo hacemos, cómo crecemos, eh, si nos estamos expandiendo ahora mismo, estamos vendiendo en otros países, cómo lo estamos haciendo, los retos que, que estamos pues, superando en cuanto a vender a otro país, con, pues, desde contabilidad hasta cómo importar a otro país, pasando por estrategia de marketing y demás. ¿ok? Entonces, eh, si te interesa este tipo de negocios, si no, pues no. Eh, pero si te interesa, pues te aconsejo que vayas, eh, cliques, dejes el email para recibir todas esas actualizaciones y en las que te iré informando de pues, todos los negocios, eh, cómo funcionan, cómo los estamos haciendo crecer y cualquier avance con ellos. ¿no? Estamos expandiéndonos y también quiero informarte de todo esto, de cómo lo hacemos y también hablarte de cómo puedes empezar un negocio desde cero o qué ideas de negocio hay ahora mismo que puedas empezar sin ningún capital, ¿ok? Tanto por un lado en Amazon y Shopify como un negocio simplemente basado en redes sociales y nada dicho esto espero que te haya servido este vídeo espero haber aclarado dudas de costes eh, espero que te suscribas a la lista nueva que he creado para recibir actualizaciones de todo esto y nada iré hablando un poco más de todos estos negocios publicidad Amazon como siempre de redes sociales y demás de este nuevo modelo de negocio que puedes empezar también si quieres y nada nos vemos pues en otro vídeo chao